Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. Un gusto saludarle en este día martes, ¿no? Es martes de frutas y verduras. Martes de mucha actividad en las calles de Piedras Negras. Gracias a ustedes por acompañarnos a esta hora. Un gusto saludarle y sobre todo poder dirigirnos con nuestra audiencia, con el público que todos los días nos ve, que todos los días nos escribe, que todos los días nos comenta, que mucha gente nos saluda en las calles de Piedras Negras. Ya te voy a llevar, Juanito, ¿eh? Te voy a llevar a las colonias para que me tomes fotos, para publicarlas en la página. Sí, claro que sí. O sea, obviamente, cuando lleguemos allá a la silla grande, Juanito, te voy a contemplar para redes. Y le comentaba, mucha gente nos saluda en las calles y en las colonias de Piedras Negras. Mucha gente nos escribe a través del Facebook. ¿Ok? Y todos esos factores, porque no es un trabajo de ahorita, es un trabajo ya de muchos años. La gente va y nos busca. Si hacemos un enlace, por ejemplo, hoy que hicimos un enlace del Jardín de Niños Luisa Burgar, ahí sobre calle Fuente, se me acercó una señora: chavita, te estoy viendo. Oye, tengo este problema, así, así, con mucho gusto le atendemos. Por eso le he comentado. Así nos vamos y mucha gente nos escribe, mucha gente nos saluda. Y todos esos factores nos escriben, nos saludan, nos mencionan, hasta en la sopa nos mencionan. A la hora de comida, ahí usted también nos menciona. Y todos esos factores, pues estamos listos, ¿no? Ya estamos listos, míralo, para ser candidatos. ¿Eh? Ya estamos listos para ser candidatos. Ya nomás falta que algún partido político diga: chavita, yo te llevo, yo te represento. Sí, pues ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos todo, digo. O sea, sí, ¿no? Ya porque me comentan, ya porque me escriben en Facebook, ya porque me habla la gente en la calle en las calles de Piedras Negras, ya porque nos dicen esto y el otro, y que esto y que sí, que no, y que jiji, jaja, pues ya me siento candidato. Ya nomás hasta que un partido político me voltee a ver y diga: chavita, tú eres el bueno. Tú eres el bueno. A ti te vamos a llevar al triunfo, hasta la victoria siempre. ¿Cómo ve? Digo, porque así, créame, así se sienten muchos. Así se sienten muchos. Y no es sarcasmo, ¿eh? Pero bueno, usted sabe, usted tiene la última palabra, ¿verdad? Así es que ya sabe, si usted quiere, sí, ¿sabes qué, chavita? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Pero bueno, yo ya le comenté, y ahí tenemos todas las tablas en la mesa. Eres popular, la gente te escribe en Facebook, la gente te comenta, la gente te saluda. Ya soy candidato, ya me siento candidato, y claro, con todos esos factores ya me siento hasta ganador, ya siento que estoy levantando la mano del triunfo ese día. Saludotes y que tenga usted una excelente mañana. Dice: disculpe, ¿qué día empiezan a dar los de la tercera edad? Ya se lo había... Ah, por cierto, licenciada, Margarita me mandó una información hoy por la mañana. Mi chavita, ahí modifiqué un poquito el asunto, perfecto. Ahorita se lo vamos a pasar a la licenciada Aurora Bruno Rodríguez. Y me la acaba de mandar ahorita, licenciada. Ahoritita. ¿En serio, licenciada? Así es que, entonces, ¿tú cómo ves, licenciada? ¿Sí la hago de candidato o no la hago? ¿Eh? Eso, licenciado, ese apoyo que tengo de usted, más que suficiente. Ahorita le pasamos el calendario en pantalla.
el calendario del pago de los adultos mayores de bienestar social. Ahora, sí. Esta diapositiva no salió muy bien, licenciada, que digamos, ¿eh? Le faltó ahí poquito. Oye, ya me están mandando mensajes acá, ¿eh? Me dice, acuérdate de mí cuando llegues. Ah, claro. Claro que me voy a acordar de ti, ¿eh? Buena para el Facebook. Pero bueno, ya le comentaba. Ya somos candidatos, ya somos. Voy a hacer uno Facebook Live, ¿eh? Voy a hacer una Facebook Live para ver qué tanta gente nos comenta ahí. Algún tema en lo particular. La cuestión es estar vigente, ¿no? Es estar vigentes. Y ahora que vaya a entregar, que entregue, entregue sillas de ruedas, entregue apoyos y todo ese asunto, lo voy a subir a mi red social y voy a decir, por mi esfuerzo aquí está, apoyando, ¿verdad? Porque yo ya me siento candidato. No sé usted cómo me vea, pero yo ya me siento candidato. Yo ya, y no nada más me siento candidato, ya me siento ganador, que eso es lo más importante. Acuérdese de la ley de la atracción. Si lo atraes, lo deseas con todos, sin un 0.11% de negatividad, usted lo va a lograr. Todo, la carne al asador, como decimos. Pero ya. Híjole, mano. Chavita, manda saludos. Claro, ¿para quién? Saludos para Male y Martín, que siempre te vemos aquí en Nava, en la colonia Bosque, en el municipio de Nava, Coahuila, en la colonia Bosque. Eso, chavita, siéntete ganador. Yo te apoyo. Oye, no, si la raza, digo, con esos apoyos que me mencionan, tú eres el próximo, tú eres el ganador. Ya con eso ya. Ya me subí a la tribuna. Y al tren también. Buenas tardes, me han dicho dónde puedo hablar para que me den el apoyo 68. ¿Por qué? ¿Usted se registró o cómo estuvo el asunto? Platíqueme. Dice, buenas tardes, no me han dicho dónde puedo hablar para que me den el apoyo de 68. Sí, usted ya se registró, ya lo está recibiendo, es tarjeta, es telégrafos, porque hay mucha modalidad, ¿eh? Y ahí tiene que ver, ahí hay mucha diferencia, si es tarjeta o es telégrafos. Por favor, explíqueme. Dice otra, buenas tardes, por favor, de avisarle a Chavita que lo estoy esperando. Ok, perfecto, sí, en el sector 100 casas, con mucho gusto. María Teresa Gutiérrez, gracias, señora María Teresa, con mucho gusto vamos al sector 100 casas. Buenas tardes, ¿me puede dar un número de inspectores que sí contesten en las noches para los fiesteros? Tengo unos vecinos que hacen fiesta cada sábado. Les vale el COVID y peor, parece baile en toda la colonia hasta las 8 de la mañana. Ahorita le tengo unas buenas nuevas. ¿Se acuerda hoy en la mañanera? La mañanera, sí, donde sale nuestro presidente de la República a anunciar temas de interés de la ciudadanía. Información importante. Bueno, hoy, quien tomó el micrófono, hoy por la mañana, y esto es una noticia excelente, sobre todo para todos nosotros que estamos ya a la espera. Quien tomó el micrófono de la mañanera fue precisamente el secretario de Relaciones Exteriores. Anunció el tema de la vacuna contra el COVID. Más adelante lo platicamos, ¿qué le parece? Y también nos comparten acá otra información, dice, no, apenas quiero meter papeles. Ah, ok, apenas quiere meter papeles. Vaya al puente internacional número 2, el edificio del Indavi. En la parte de arriba se encuentra Rocío Domínguez Vital, subdelegada de programas sociales de bienestar. Vaya con ella, lleven la papelería y vaya con ella, por favor, para ver si hay registro altas en este programa de 68 y más. Saludos a todos ustedes que nos ven a esta hora de la tarde y vámonos, porque Cintia Viaña está del otro lado del estudio. Cintia, te saludo con mucho gusto a esta hora de la tarde, porque ella nos tiene toda la información del pronóstico del tiempo. La mejor gasolina la tiene Pemex, con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Y
el gusto es mío, Salvador. Muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Bienvenidos a su programa, El Reportero Urbano. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Ya se empieza a sentir el calorcito un poquito más. Esto porque tendremos una condición de cielo mayormente despejado, soleado, el sol en todo su esplendor. Se espera que el termómetro incremente paulatinamente durante esta jornada hasta alcanzar los 26 centígrados como máxima. Se espera un día seco, nada de qué preocuparse, puede realizar sus actividades sin ningún problema. Nuevamente durante esta noche el termómetro estaría marcando 9 centígrados como mínima, ambiente húmedo, viento soplando a velocidad máxima de 15 kilómetros por hora, su condición de cielo medio nublado, pocas precipitaciones para la ciudad de Piedras Negras. Durante el día de mañana, ya miércoles, mitad de semana, el termómetro marcará 27 centígrados en la máxima, una mínima en los 11 centígrados, y estas temperaturas se mantendrán estables, las cuales también se recuperarán. Las mínimas ya no marcarán nada más de un dígito, sino de entre 12 y 17 centígrados. Estas temperaturas agradables, las máximas un poco templadas, de cálidas, y podría ser que también calurosas. Estas incrementarán de 27 a 29 centígrados hasta este próximo domingo familiar. Por la condición del sol mayormente soleado, el índice de calor pudiera ser arriba de los 30 centígrados. Hay que estar pendientes a la actualización del pronóstico del tiempo. Acompáñeme también a conocer las condiciones que se estarán presentando en los municipios de Zaragoza y Endinaba, marcando máximas entre los 23 y 24 centígrados. Al terminar la jornada, el termómetro estaría marcando mínimas de 12 y 11 centígrados. Esto también se estarían presentando para la ciudad de Acuña, parte del sur central de Texas, San Antonio, Uvalde. Estas temperaturas prevalecerán entre los 75 y 77 Fahrenheit por la tarde, mínimas entre 54 y 48 Fahrenheit durante esta noche. Estas temperaturas prevalecerán al igual que también en la ciudad, en la vecina ciudad de Eagle Pass y Crystal City. Las temperaturas se mantendrán estables entre los 76 Fahrenheit durante esta jornada y mínimas de 53 Fahrenheit durante esta noche. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Como siempre, le damos la bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros. La mejor gasolina la tiene Pemex, con tecnología Aditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Gracias a Cintia Villar, la información del pronóstico del tiempo. Y nos vamos con el tipo de cambio. A la compra se encuentra el dólar 19, a la compra y a la venta 20 pesos con 30 centavos. Cruces internacionales. Puente número 1, lleno, señores, lleno el puente internacional number 1, puente internacional número 2, tráfico vehicular, ya sabe, le presentamos las dos opciones para que usted tenga la mejor y cruce hacia la Unión Americana. El puente 2, despejado, si hay poco tráfico vehicular. Pásale. Adelante. Le paso. Muy buenas tardes, Salvador. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy muy bien. ¿Contentos? Contentos. Dicen, Cintia, dice que uno siempre regresa donde fue feliz. Ah, caray, a ver, ¿por qué? Así, es un dicho, ¿lo has escuchado? Sí. Uno siempre regresa a donde fue feliz. Ajá. ¿Verdad? Y hoy me da mucho gusto entrar al programa y saber que ya regresó con nosotros. ¿Quién? Se nos había ido. Ah, ya. Se nos había ido. Pero ya regresó con nosotros y con mucho más fuerza, ¿eh? Con más power que nada. Con más power, exactamente. Y ya lo tenemos otra vez aquí con nosotros. Estamos hablando precisamente de Gasco Gasolineras. Así es, Salvador. Felices nosotros de tenerlos nuevamente. Felipe y con tenis. Cintia, ¿qué nos traes? Como siempre, aquí atenta a las redes sociales, Salvador, ya sabes, muy pendiente de la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde. Hoy es muy molestoso tener el cubrebocas, ¿verdad? Y estar hablando al mismo tiempo. Si quieres, me puedo alejar un poquito y te lo quitas. A ver. ¿Qué te parece? Me parece. Ah, ándale. Ya respiro. Ya respiro.
Mira, sana distancia. No, sanísima. ¿Qué dice la raza, Cintia, en Facebook? Mira, ya tengo gente conectada a esta hora de la tarde y eso me da mucho gusto. Ya cada vez nos están escribiendo más, ya se están alivianando, sí, se están animando. Se animan a salir del anonimato. Del anonimato y dicen, yo sí te escribo hoy, Cintia. Ayer tuvimos muchos comentarios, gracias a Dios. Seguramente, oye, Cintia, te ves muy guapa con ese vestido. Ay, gracias. Ahí vamos a ver algún comentario. O también a ti, Salvador, a ti te llegan muchos piropeos. Muchos piropeos. ¿Muchos piropeos? No he escuchado esa palabra. No, yo tampoco, la acabo de inventar. Pero esperemos leerlos a ustedes, que es nuestro invitado especial en este espacio. Claro, con mucho gusto voy a estar dándole lectura a sus comentarios. Ya sabe, saludito, felicitación, alguna opinión que quiera usted ingresar aquí con nosotros, con muchísimo gusto le vamos a dar lectura más adelante. Ya lo sabe, después del corte de las 12:45, muy puntuales. Si te dijeran, ¿sabes qué? Usted ha sido una de las elegidas dentro de los 15,000 mexicanos para aplicarle la vacuna, ¿aceptarías? ¿Del COVID? Sí. Híjole. ¿Y cómo que no la pienses, Cintia, por favor? No, claro. ¿Sí? Claro. Véngase, de una vez, aquí, en el brazo, ¿en dónde? Aquí. Ándele. En el brazo. Sí, porque va a haber 15,000, de 10,000 a 15,000 mexicanos. De 12 entidades de la República. Interesante. Uh-huh. Al azar. Más adelante lo vamos a platicar. Interesante. El secretario de Relaciones Exteriores, hoy en la mañanera, anunció ese tema. Para que se quede y no se despegue. No se despegue. Así es que tenemos mucha información. Así es. ¿Algo más, Cintia? Nada más. ¿Entonces a dónde vamos? A un corte y ahorita regresamos. Eso. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía prender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Hay muchas personas buscando la mejor gasolina. La mejor gasolina siempre ha estado aquí. Pemex Aditec. La gasolina con aditivos como detergente, desemulsionante, codetergente, antioxidante, solvente, fluido vehículo inhibidor de corrosión. 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Elige tecnología. Elige Pemex. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. República Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID, sepárate. Un restaurante seguro es el que, además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, sepárate. Ante el COVID-19, fuerte, Coahuila es. Bien, estamos de regreso ya con más información. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. Le doy, ¿sí tenemos el calendario, licenciada? Usted me dice, usted es la que marca la pauta. Dice por acá, buenas tardes, nosotros ya escribimos tu nombre con la sopita de letras. Nuestro próximo,
candidato, ya te vi, Chavi. Es que lo que le digo. Es lo que le digo. Si ya tengo seguidores en Facebook, todo mundo me comenta. Todo mundo me dice que yo soy el bueno. En la calle todo mundo me saluda. Yo ya soy candidato, ya. ¿Me ves? ¿Qué ole? A ver, cualquier partido político, menos el PRD, porque ese no paga. Por favor, chavita, que arregle las lámparas. Sí, claro, con mucho gusto. Tenemos el calendario, raza. Vámonos con el calendario para nuestros adultos mayores. Calendarización, fecha de entrega de apoyo del programa 68 y más. Modalidad telégrafos. Atención, no falta el que me diga, oye, chavita, yo soy de tarjeta. Bueno, no mencioné tarjeta. Modalidad telégrafos, orden de pago solo para personas que no tengan tarjeta bancaria, entre comillas. ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene tarjeta, ni me pregunte, por favor. Es modalidad telégrafos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos para adelante, porque el día lunes, este próximo lunes, que es 9 de noviembre, la letra A, ya sabe, de 9 a 11. La B, de 11 a 12. Y la C, de 12 a 3 de la tarde. Debido, ya sabe, el comentario de las observaciones es que debido a la contingencia se pagará a 40 personas por hora. Ahí está, es el calendario que tenemos. Ahí chéquelo muy bien, por favor. Si usted, su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita, están dentro del programa 68 y más, tómele fotografía ahí a la pantalla, por favor, para que vea qué día le toca. ¿Ok? ¿Qué día le toca, por favor? Ahí están las fechas. 9, 10, 11, 12, 13. Que es la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y luego de ahí, del 13, nos brincamos al 17, que cae martes. 17. No, licenciada, ya vamos acá al otro, ya vamos a otro, sí. 17, que es martes. Y luego nos vamos al 18, que es miércoles, señores. 18, que es miércoles. Y ahí están las letras. Por ejemplo, el 18, que es miércoles, van a pagar la letra S de 9 a 1 y luego la TU de 1 a 3, que es el 18. Ahí está, y ahí nos vamos. Vamos aumentando, vamos subiendo un poquito el calendario porque, o es hasta ahí, licenciada. Hasta ahí llega, bueno, perfecto. Ahí está, es el calendario para el pago de 68 y más. Tome, le vuelvo a repetir, le voy a dar oportunidad de que le tome fotografía. Tómele una foto ahí con su celular para que lo tenga ahí en el archivo, para que lleve a su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita a cobrar 68 y más, que es una buena lanita la que llega, porque acuérdense que llega es noviembre, diciembre, la lanita que le va a llegar, y no es cualquier lanita, pero bueno, ahí están las fechas y la información del 68 y más. Para que no me venga a decir, oye, ¿qué onda con...? Ok, mire, ya nos surgió una duda acá. Disculpe, y para el ejido San Isidro, ¿qué día lo van a dar para los ejidos? Excelente pregunta. Esta pregunta la comparto con Bienestar Social de la Federación y que ellos me digan para cuándo, ¿ok? Chavita, ya te tenemos más de una semana sin alumbrado público. Ah, bueno, con mucho gusto pasamos el reporte. Claro que sí. Dice... Han de creer que tú das las despensas, exactamente, así es, saludando con sombrero ajeno. Ah, pues de eso se trata. Chavita, muy bueno. No sé. Es sarcasmo, raza, no me vaya a decir, ah, es que Chavita ya dijo y que él y que no sé qué. ¿Para qué no me la vayan a agarrar por otro rumbo, no? Perfecto. Chavita, muy buenas tardes, solo para pedirte un favor. A la persona que guste apoyarme, soy una persona discapacitada, no tengo trabajo, me pongo a sus órdenes, sé deshuesar pollo por caja para cualquier tipo de evento o negocio interesados, comunicar. Me voy a comunicar con esta persona. Claro que sí, te encargo ahí. Sí, te encargo ahí, por favor, Fer. Le voy a poner like, Si usted tiene una caja de pollo que le quieran deshuesar, no sabe deshuesarlo, aquí tenemos una persona, es discapacitada, pero quiere chambear, con mucho gusto. Y lo vamos a visitar para ver si platicamos con él.
Vámonos con la información. Fíjese nada más, caray, hombre. A ver, ¿quién de la Secretaría de Salud? Porque en las reuniones, ¿ok? En las reuniones de la región norte, de la subdelegación, ahí aparecen todos los alcaldes, ¿verdad? Y ahí todos se comprometen a trabajar para que en su municipio se cumplan con las reglas de operación para frenar los altos contagios de coronavirus. Y ahí todo mundo dice, sí, yo me comprometo, y todos los alcaldes toman su papel e implementan en cada uno de sus municipios medidas, clausuras a los que no respeten. ¿Estamos de acuerdo? Clausuras. No se permiten eventos de esto, de esto, de esto, de esto y de esto y de esto. Aquí en Piedras Negras, bueno, no se permiten la instalación de pulgas. Y claro que la ciudadanía se molesta, pero forma parte de la prevención. Y todos los alcaldes reunidos ahí, tanto de Piedras Negras, Ciudad Acuña, de los cinco manantiales, incluyendo Nava, Allende, Zaragoza, Morelos y Villa Unión. Todo el mundo levanta la mano y dice, sí, estamos de acuerdo. E inclusive, vamos a iniciar con estas imágenes. La primera imagen que nos muestra la licenciada es esta. El municipio de Zaragoza, Coahuila. En un post de su Facebook, dice, en un año tan difícil como este, todos tenemos que ser responsables. Importantísima palabra, responsabilidad. Cumplir con todas las normas que de seguridad establecidas y no acudir a fiestas de Halloween. Y luego pone el hashtag, Zaragoza, seguimos creciendo juntos. Pero no sé en qué tema van creciendo, pero ellos dicen que van creciendo. Todos contra el COVID. Y luego pone, dice, este año sin trucos hagamos un trato. Ser responsable y no acudas a fiestas de Halloween. No hay nada más terrorífico que, ¿qué dice abajo, licenciada? Pues ahí está esto que pone ahí el municipio de Zaragoza, Coahuila. Y luego, en su Facebook personal, Ángeles Flores Torres, alcaldesa de Zaragoza, Coahuila, felicitó. Ay, 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 ay. ¿Cómo le hago? A ver quién le dice algo a la alcaldesa de Zaragoza, por el amor de Dios. ¿Mande? ¿No? ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo le ayudas? En el primer post pone que todos debemos ser responsables. La irresponsabilidad recae en ella. Ángeles Flores Torres, que dice, felicito por su evento y les agradezco por haber cumplido todas las... ¿Dónde había medidas, hombre? Efectivamente, si nosotros nos hubiéramos visto que algo no era correcto, se hubiera cancelado de inmediato. De nuevo, gracias a que aclaran lo del permiso y bla, bla. Qué bueno que aclaran. Aquí la cuestión es que Zaragoza, Ángeles Flores Torres, ¿sí? Ángeles Flores Torres permitió un evento masivo en Zaragoza, Coahuila, en las instalaciones del CEFARE, ahí en Zaragoza, Coahuila. Señores, lamentable que la alcaldesa esté permitiendo este tipo de eventos, obviamente incitando a que la gente salga, que se aglomere, cerca de 100 personas. Fue un evento de disfraces de un club de carros, de un club de autos en Zaragoza, Coahuila. Así es. De un club de autos en Zaragoza, Coahuila. Esto en el centro familiar recreativo de ese municipio, de Zaragoza, señores. La alcaldesa Ángeles Flores Torres, así, e inclusive, bueno, a ella y a su esposo los invitaron como jueces. No acudieron, pero mandaron al titular de cultura, ¿lo recuerda? Con aquel TikTok muy famoso que hizo. Bueno, al titular de cultura y al de protección civil. Los mandó como sus representantes a este evento masivo. Miren nada más la explanada del CEFARE. Estaba llenísimo. Aparte de la gente que había al interior, ahí sobre la malla ciclónica que tiene el CEFARE, el Centro Familiar Recreativo, había bastante gente observando a la distancia el evento que se llevaba a cabo al interior del CEFARE. Entonces, alcaldesa de Zaragoza, ¿quién le va a llamar la atención a la alcaldesa? ¿Quién? Ahí está toda la filota, ¿eh? Miren nada más, niños, familias completas, y allá al interior
se realizaba el evento de Ángeles Torres, que permitió que se propagara más el coronavirus. Y hablando de responsabilidad, ¿dónde cabe la cordura por el amor de Dios? Señores, ¿qué está pasando en Zaragoza, Coahuila? ¿Quién le va a llamar la atención a la alcaldesa que sigue permitiendo este tipo de eventos? Aún y cuando se cerraron panteones, no se permitió el ingreso de ningún familiar por miedo a que se siga propagando el índice de coronavirus, de contagios. Se cerraron los panteones, se cerraron ciertos lugares, pero aquí ella permitiendo este evento masivo en el centro, en el Cefare, centro familiar, como su nombre lo dice, y ahí resguardados inclusive por elementos de seguridad pública de Zaragoza que ella asignó a este evento. ¿De qué privilegios gozan? ¿O qué relación tiene la alcaldesa de Zaragoza con este club de autos que sí les dio el permiso de realizar este evento masivo allá en Zaragoza, en el Cefare? Lamentable, la verdad, ¿eh? Lamentable que una autoridad que tiene Zaragoza permita este evento y se eleven los contagios de COVID-19 en el municipio de Zaragoza y, ¿por qué no?, hasta en los 5 manantiales. Nos vamos a ir a un corte comercial, usted no le cambie, ya sabe, nosotros así rapidito, ¿eh?, no nos tardamos mucho, ahorita volvemos. Si no es de Gasco me da asco, no, no, no. Si no es de Gasco me da asco, no te llena. Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de Gasco me da asco, no, no, no. Si no es de Gasco me da asco, no te llena. Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, 5 Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78-211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Colegio Margaret Mahler. Brindamos seguridad y confianza y cumplimos con el protocolo para el cuidado y educación de tu hijo. Inscripciones abiertas. Reiniciamos el 15 de junio del 2020. Maternal, prekinder y kinder 1, 2 y 3. Educando de corazón a corazón. Inglés, lectura escrita, educación física, español y matemáticas. Horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Calle México, 303, Colonia Roma. Teléfonos 878-784-323 y 878-7880-871. Colegio Margaret Mahler, incorporado a la SEP. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. En Maternidad La Piedad brindamos un servicio esencial. Estamos para atenderte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el plan de nacimiento de un bebé, llámanos al 830-773-7239. Visita nuestras redes sociales. Búscanos como Maternidad La Piedad. Ingresa también a maternidadlapiedad.com. Atención, aunque el COVID-19 sigue presente, también hay que cuidarnos de otras enfermedades. Por eso, ante el dengue, limpia. Descachariza tu hogar. No acumules basura ni objetos arrumbados. No dejes destapadas botellas o contenedores donde pueda acumularse el agua. Después de la lluvia, elimina los charcos de tu banqueta. Así, evitas la propagación del mosquito transmisor. Ante el COVID-19 y el dengue, limpia. Fuerte, Coahuila es.
efectivamente, los mensajes que estaba recibiendo aquí a través del 878-122-2222, lo dijo el mismo secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro, lo dijo en una entrevista sobre la suspensión. No se iban a permitir eventos de exhibición de automóviles, entre otras actividades. Pero tal parece que Angelita, que es la República Independiente de Zaragoza, Coahuila, ¿no? Tal parece que ahí él entró por un oído y le salió por otro, ¿verdad? Y digo, pues, total, ojalá y se quedaran ahí en el Cefare todos los que hicieron el evento, ahí se quedaran encerrados en lo que pasa la pandemia. ¿Por qué? Porque ahí sale un rebrote fácilmente con el tema de la pandemia del coronavirus. ¿Y qué pasa? Que después de ahí se van a sus casas y ahí contagian a todo mundo y hay un contagiadero tremendo en Zaragoza, Coahuila. ¿Y qué va a pasar? Que se van a suspender otra vez los negocios, se van a volver a cerrar y van a volver otra vez a lo mismo. ¿Y por qué? Por la incompetencia de Ángeles Torres, alcaldesa de Zaragoza, Coahuila, que permitió el fin de semana este evento masivo de una exposición de autos con todos los permisos, en Zaragoza, Coahuila. Ahí veía toda la gente que estaba ahí en el evento y toda la gente que estaba sobre la cerca, viendo a distancia cómo se llevaba a cabo el evento de esta fiesta de disfraces, así como exhibición de autos. Pues el llamado para Francisco Saracho Navarro, que hable con Angelita, porque no entiende, no entiende. Ella dice que nada más en Zaragoza sus chicharrones truenan, pero no ve el más allá del rebrote del COVID, que ahorita estamos en esta situación. Pero bueno, qué lamentable. Dice, Chava, ¿por qué no lees los mensajes? Porque no los he abierto. Dígame de qué se trata. Dice, por favor, Chavita, que arreglen las lámparas antes de que sea de que sea político, ya que después se les olvida. Antes de que sea político. Ya son tres veces en este reporte de las lámparas en la Plaza de las Cumbres. Con mucho gusto. Te encargo lo de las lámparas, mi estimado Fernando, por favor. Gracias. Dice, buenas tardes, Chavita. Mi vecino está preocupado. Dice que te pregunte si es cierto que van a vender cerveza a partir del... Que no van a vender cerveza a partir del viernes, porque está muy preocupado, o a ver quién le puede ayudar con este caso. Seguramente lo vio en esas páginas de Facebook, que lo único que hacen es desinformar, no tienen la fuente, nada más tiran la piedra y esconden la mano. La verdad, no tienen la fuente oficial, simplemente porque la comadre de la comadre de la comadre se los dijo y lo escriben con las patas, y así lo suben al Facebook, y lamentablemente nosotros le creemos, y lo compartimos, y lo comentamos, ¿no? Pero bueno, saludos. Y bueno, no es cierto. De una vez, para que el vecino esté tranquilo. Gracias, saludos y excelente tarde. Hola, Chavita. Un saludo para Sage y Ángel, que te están viendo. Y dile a Cintia que le mande un beso a Ángel y a Sage, que no se pierden el programa. Gracias. Dice que le apliquen un severo castigo a la alcaldesa por parte del gobernador. Dice, inconsciente, ignorante, uno gastando en sanitizantes y cubrebocas, y esta alcaldesa no pone el ejemplo. Exactamente, todo lo contrario se hizo en Zaragoza, Coahuila, después de la reunión de alcaldes de la región norte, después de que salieron de la reunión, fue a hacer a su municipio todo lo contrario de lo que se había acordado en esa reunión. ¿Algún teléfono de Bienestar Social, Chavita? Ahorita con mucho gusto le decimos a Fernando que se lo comparta. Chava, ¿es verdad que no van a vender? No, no es verdad que no van a vender cerveza. No es verdad. Buenas tardes. Una pregunta a los de 38, a los de 38 y más. ¿Cuándo le están pagando de meses? Pues no hay ningún programa de 38 y más, oiga. No hay. Imagínense. Si, ¿qué pasó, licenciada? ¿Todavía no alcanzaría 35 primaveras todavía? Oye, los otros. Chavita, buenas tardes. ¿Sabes si ya hay vacuna de la influenza en el IMSS? Hace dos semanas fui, me dijeron que no tenían de la influenza. ¿Todavía no hay? ¿Se les acabó? Bueno, con mucho gusto, mientras nos digan ellos, los del IMSS, le pasamos la información. Chavita, ya va a ser un año, me fui a apuntar a las oficinas de... di todos mis datos y hasta ahorita no se recibió nada. Yo soy discapacitada, dice esta persona también por acá. Buenas tardes, Chavita.
No sé si te olvides venir por los pañales a Calle Frontera. También con mucho gusto vamos por los pañales. Chavita, ¿y los de tarjeta? No sé, los de la tarjeta, nada más me pasaron eso, oiga. Por eso le comentaba yo al principio. No sé de tarjeta, nada más me dijeron de el pago de telégrafos de forma presencial en el CONALEP. Chavita, no te enojes, pero te estás haciendo muy, muy polaco. Te estás haciendo muy polaco. Tiras la piedra y escondes la mano. Mejor, mira, ahí le va. No, cuando se dice, apréndase los dichos primero. No puedes decir, tiras la piedra y escondes la mano. ¿Verdad? Yo aquí estoy. Aquí estoy en el programa. Yo le comentaba, su servidor, Salvador González, el reportero urbano, no estoy tirando piedra y escondiendo mano, aquí estoy. ¿No me ve? ¿O me escucha por la radio? Gracias, saludos, dice. Gracias, saludos, gracias, familias, excelente tarde. Vámonos con más información, licenciada. Nos vamos con lo que dijo hoy por la mañanera. Sí, perfecto. Sí, porque hoy, precisamente en la ya muy conocida mañanera que se da por parte del presidente de la República, bueno, hoy quien tomó el micrófono para informar a la nación fue precisamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La información, fíjese nada más, es sobre la llegada a México de las primeras dosis de vacuna china contra el COVID-19. Se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics en México. Después de un riguroso proceso de evaluación que lideró la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, se aprobó que los estudios se realicen a un grupo de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. El estudio es una participación de México en un estudio global que tiene entre 30 y 40 mil voluntarios. Participan también Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China. Hemos invitado el día de hoy a quien representa y dirige esta fase 3 por parte de CanSino en México, que es Annette Ortiz, y en un momento más nos va a compartir las características de este estudio autorizado por la Secretaría de Salud, hasta donde le permiten los acuerdos de confidencialidad a la que está obligada CanSino. Decía yo entonces que es parte de un estudio global. Se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la República, incluida la Ciudad de México. Si ustedes me permiten algún comentario sobre ello, quisiéramos agradecer a la entusiasta participación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como de la CONAGO por conducto de Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí. El señor presidente de la República nos pidió desde el inicio de estas pláticas y negociaciones que cuando se llevase a cabo la fase 3 se incluyeran diversas entidades federativas con criterios técnicos, científicos, no políticos, y que no se llevara solo a cabo en la Ciudad de México, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y así se hizo. Los reportes de resultados en tiempo real serán proporcionados a la COFEPRIS de acuerdo a las normas establecidas. Hay cortes a los 14, a los 28 y a los 120 días. Es una sola dosis, ya les platicarán ahora algunos detalles. Las temperaturas para su almacenamiento son bajas, son entre 2 y 8 grados. Y, bueno, ya ha sido administrada exitosamente, como ustedes saben, a miembros de las Fuerzas Armadas en China. En síntesis, pues muy buena noticia que CanSino cumplió este compromiso. Nuestro profundo agradecimiento a la Cancillería, a la Secretaría de Salud, porque sin su apoyo y asistencia pues sería imposible el día de hoy dar esta noticia, especialmente a COFEPRIS, al doctor Novello y a su equipo, y a quienes ya he mencionado que han participado. Si ustedes me permiten, le cedería la palabra a la subsecretaria Marta Delgado, que tiene a su cargo esta iniciativa, para algunos detalles que son relevantes, y después escucharíamos, si el presidente así me lo permite, a Annette Ortiz, que tiene a su cargo por parte de CanSino este estudio fase 3. Pues ya está apareciendo la luz al final del túnel, raza. Es que pendientes. Dos entidades van a participar, nuestra República Mexicana, cerca de 15 mil mexicanos.
Bueno, vamos antes con Mario Enrique Alvarado Campos. Él anda en las calles de Piedras Negras, chavita. Dice, aquí en la calle Jicotenca hay un cable que está colgando. ¿Sí recuerdas? Hubo un accidente de un auto. Sí, lo recuerdo. Desde entonces está caído. Solo que los vecinos lo habían colgado con un alambre. ¿Lo puedes reportar? Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Que reciba un castigo ejemplar la alcaldesa de Zaragoza, Coahuila. Pues ahí está. A ver quién le pone el castigo. Mario Alvarado, en las calles de Piedras Negras. Mario. Buenas tardes, Chava. Buenas tardes a las personas que están escuchando y están viendo también en estos momentos el reportero urbano. Bueno, pues estamos atendiendo el reporte de un vivillo, Salvador. Estamos sobre la colonia Villarreal, donde están reportando pues a un vecino que pues rompió la banqueta, escarbó y se reconectó ilegalmente a la red de Sigmas. Estos hechos ocurrieron sobre la calle Rey Roberto, en el número marcado con el 106. Y bueno, los vecinos pues sí se molestaron más por lo de la banqueta, y aparte porque pues, los vecinos comentan que no es justo que ellos incumplan mes tras mes con el pago del agua, y este vecino pues, simplemente escarbó y está en estos momentos, de hecho, reconectado a la línea de Sigmas de forma ilegal. Estos hechos ocurren en la colonia Villarreal. No se reconectó, sino se tomó el tiempo para escarbarle con pala, conectarse desde abajo y todavía romper la banqueta de esta calle. Mucho gusto, le compartimos esta información a la gente de Sigmas, al área de inspectores, porque Sigmas tiene un departamento de inspectores para que chequen el asunto con este domicilio. Gracias por la información, Mario. Seguimos al pendiente. Buenas tardes, Chava. Muy buenas tardes. Vámonos a un corte. Ya sabes, regresamos con Cintia Viaña y sus mensajitos del Facebook. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Dime quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos un servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx. Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas, juntos mejoramos. Atención, la alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias Centro, Buenavista, San Joaquín y Villas del Carmen. Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de casa de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos lo lograremos por Piedras Negras. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás.
Fox Gas Station, un nuevo concepto en gasolineras. Libramiento Venustiano Carranza 2000 presenta Fox Gas Station. Regresamos con la lectura de los comentarios de la página de Facebook. Un saludo para Sandra Pérez. Gracias, Sandra. Excelente día. Violeta Vázquez dice, saludos, Chavita. Gracias, Violeta. Gracias, Violeta. Saludos. Rolando Moreno Treviño también nos deja ahí sus likes. Muchas gracias, Rolando. Gracias, Rola. Pollito Núñez dice, Chavita, nosotros sí votamos por ti. ¡Ándale! Yo ya tengo ahí. ¿Ya ¿Cuántos? Tienes... ¿Cuántos, Polita? ¿Cuántos tengo ahí? Voto seguro, Salvador. ¿Cuántos en casa? ¡Vámonos, Cintia! Gustavo Garza también nos manda saludos, gracias. Pati Flores dice, pónganse la careta y así no traen el cubrebocas. Saludos, Chavita. Tiene toda la razón. Conseguiré una careta, Salvador. Nada más cuando pases aquí conmigo. Ah, sí. Porque ya tú allá, yo acá, imagínate. Sí, tenemos no. La distancia enorme hasta allá donde se encuentra Cintia, del otro lado del estudio. Así es, Salvador. Eso. Saludos, gracias, Pati Flores. Marta Medrano Vargas dice, buenas tardes, Chavita, ¿me pueden mandar saludos para mis sobrinos que aquí están visitándome, para Marco y Lupita de su tía y que se porten bien? Estamos en Los Olivos. Ándele, fraccionamiento Los Olivos. Saludos. Saludos a los niños, que no hagan travesuras. Esteban González dice, Chavita, buenas tardes. ¿Y cómo sabré en qué hora le toca a mi abuela? Pues nada más fíjate, brother. Ahí viene el calendario muy bien especificado. Viene el calendario muy específico, el que nos pasó la licenciada Aurora Bruno Rodríguez. El calendario del bienestar. Es que me pregunta alguien ahí, Esteban González. ¿Qué pregunta, Esteban, Cintia? Que cómo va a saber él a qué hora le toca a su abuela. Dependiendo la letra. ¿Sí? Ahí lo vamos a poner, Cintia. ¿Qué te parece? Claro. Ahí lo ponemos, Cintia. Depende del apellido. Por ejemplo, el día 9, que es lunes, 9 de noviembre, el próximo lunes, la letra y horario. Letra A, por ejemplo, Aguilar. Yo me llamo Salvador Aguilar. Bueno, me toca de 9 a 11, así nada más, de 9 a 11 me toca, o que yo, o que vaya a cobrar sus 68 y más Aurora Bruno. Bueno, y él le tocaría de 11 a 12, de 11 a 12, y así, o sea, está muy bien especificado ahí el calendario de 68 y más, no hay pierde. Gracias, licenciada. También por acá Arturo Alejandro nos preguntaba que también pusiera nuevamente la información, pues bueno, ahí está. Esperamos que lo hayas podido ver. Ahí Fer está. Sánchez dice, y para los del bienestar que tienen tarjeta, ¿para cuándo? No, eso no nos han mandado nada de fecha. Tengo entendido que es a mediados de noviembre, no es una fecha exacta. Okay. Ahorita nomás nos mandaron los de telégrafos, si nos mandan de tarjeta, con mucho gusto los compartimos. Gracias, Salvador. Y por último, Alicia Cruz dice, buenas tardes. ¿Dónde podemos checar que vengan en la lista los que se agregaron a 68 y más? Gracias. Pues bueno, ya como lo mostramos hace un momento, esperamos que lo hayan podido ver nuevamente. Y quienes tengan dudas, Cintia dice, es que yo inscribí a mi mamá en tal fecha y quiero saber si aparece en la lista o no aparece. Bueno, si usted tiene duda, vaya a Bienestar Social, que es en el edificio del INDAVI, Puente Internacional número 2, planta alta, mano izquierda al fondo, se encuentra Rocío Domínguez Vital y toda su gente de bienestar, ahí le pueden atender. Muy bien, gracias, Salvador. A y ti, Cintia. Gracias también a cada una de las personas que sin falta nos dejan sus comentarios o sus dudas a través de la página de Facebook de Super Channel 12. Recuerde que también nos vemos mañana en punto de las 12 del mediodía. Muy buen provecho. Fox Gas Station, un nuevo concepto en gasolineras. Libramiento Venustiano Carranza 2000 presentó Fox Gas Station. Gracias a usted por acompañarnos en este día martes 12 del mediodía, ya con 54 minutos, 24 grados en la temperatura. Ya nos vamos a las calles de Piedras Negras. Usted quédese con toda la información que a continuación le presenta Telezócalo Vespertino.
Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó.